abre la presentación. Yo creo que sí. ¿Tienes algo? Esto es el fondo del congreso. Dale. Cuando se vaya a subir. ¿Listo? ¿Ya? Welcome to the Chrononutrition Symposium tonight. Bienvenidos al simposio de crononutrición. Vamos a hablar de la cronobiología. La influencia en la ingesta de alimentos y salud metabólica. Este simposio está presentado por el Instituto de Kellogg. Primero vamos a empezar con la doctora Carolina Escobar, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su charla se titula ¿Lo que uno come es tan importante como cuándo se come? Le damos la bienvenida a Carolina. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores del simposio. Gracias a los que asisten también a este simposio. Con respecto a crononutrición, voy a hablar del tiempo y quiero mostrarles evidencia experimental que hemos reunido sobre la relevancia del momento en qué comemos. Sobre la base de eso, quiero comenzar dándole el mensaje principal. Voy a hablar de que la ingesta de alimentos en el momento incorrecto lleva a una alteración circadiana y es un factor de riesgo de salud metabólica. Durante mi charla voy a explicar evidencia experimental acerca de lo que podemos estimar como momento correcto para alimentarnos. Empezamos con los aspectos cronológicos o crono. Todos los organismos y que viven sobre la Tierra estamos expuestos al ciclo día-noche. Estamos expuestos a ciclos de 24 horas que son predecibles, que sabemos que siempre van a suceder. Es algo que siempre va a estar ahí. Por lo tanto, todos los organismos que viven en la Tierra están adaptados a este ciclo. Con respecto al ser humano, somos una especie diurna. Por lo tanto, la mayor parte de nuestras actividades tienen lugar durante el día cuando hay luz. Como humanos, estamos despiertos durante el día. Trabajamos, estudiamos, hacemos ejercicio, interactuamos socialmente, hacemos muchísimas cosas durante el día. Esto tiene que estar acompañado también por nuestras respuestas fisiológicas. Dentro de nuestro cuerpo hay cambios que suceden que nos permiten estar despiertos y hacer cosas con niveles de actividad. Durante la noche, en general, estamos en descanso, estamos durmiendo, nuestro cuerpo se repara, estamos reparando, relajando nuestros músculos, nuestras células. Para eso hay distintas hormonas que se producen para reparar las células. Esto significa que no somos las mismas personas durante el día y durante la noche. Como mostré aquí, en estas líneas, algunas de nuestras funciones tienen un pico de intensidad durante el día porque acompañan la actividad, pero otras funciones tienen un pico de actividad durante la noche porque acompañan lo que es el descanso y son necesarios para la reparación de nuestro organismo y requiere un orden temporal y estar coordinados. Por lo tanto, sabemos que en el cerebro tenemos un reloj biológico
Este reloj biológico tiene una relación con el ciclo día-vida, día-noche. Se llama núcleo suprasismático. Se relaciona con el resto del cerebro y con otros órganos utilizando señales que pueden ser hormonas, las hormonas que también están en un ciclo y que son vistas por las células y son comprendidas como una señal temporal y también por el sistema nervioso autónomo. El núcleo entonces puede transmitir este sentido del tiempo a todo el cuerpo, este tiempo de 24 horas, estos horarios. Sabemos que esto es parte de, por lo cual, parte de la razón por la cual se ganó un premio Nobel, porque descubrieron este grupo una serie de genes que se llaman genes del reloj, genes reloj, porque ahora sabemos que en las células hay genes que tienen un ciclo y que interactúan con un bucle, y este es el nombre que tienen, per, ki, cri, clock y ve mal. Estos son los genes que interactúan durante las 24 horas. Entonces tenemos este sentido del día y de la noche. Tengo muchos gráficos que les van a mostrar estas propiedades. Hay una línea blanca cuando nos referimos al día y negra cuando nos referimos a la noche. Acá represento el 24 horas, día y noche. Entonces, si acomodamos esos genes o si hacemos un rastreo, vemos que algunos tienen una alta concentración de las proteínas durante el día y otros durante la noche. Pero tienen un ciclo de 24 horas. Es interesante notar que esos genes reloj dentro de la célula intervienen con los genes que son importantes para el metabolismo de las células. A través de ese ciclo, estos genes tienen un ciclo de 24 horas, agregan un ciclo o imponen un ciclo, un ritmo de 24 horas a las funciones metabólicas en la célula. Quiere decir que dentro de la célula el metabolismo tiene un ritmo de 24 horas. También sabemos que las señales metabólicas vienen del exterior, pueden modificar esos genes, estos genes metabólicos. Estos genes metabólicos van a darle feedback a esos genes reloj y los van a modificar. Significa que hay una interacción muy estrecha y muy importante entre el metabolismo en el reloj, en el timing, en el cronometraje de las 24 horas y que va en ambos sentidos. Los genes del clock influencian los genes al darles ese cronometraje y los genes del reloj también se modifican si modificamos las señales energéticas que le damos al reloj. Entonces, entendemos ahora que el cuerpo tiene un reloj central, pero también tiene relojes en otras partes del cuerpo que tienen que estar coordinados. Necesitamos una coordinación completa para funcionar correctamente. Sin embargo, hemos aprendido, debido a todos estos relojes que ahora sabemos que existen en el cuerpo, que hay otras señales que también pueden modificar el sistema circadiano, principalmente la luz que le da al reloj biológico la señal del día, diurno. Pero ahora sabemos que esos genes de reloj en las células también reconocen señales metabólicas que vienen de la alimentación y del momento en que nos alimentamos y lo que comemos. También pueden ser modificadas por nuestra actividad o por nuestro descanso o reposo. Este sistema, que es el que mantiene el cronómetro del cuerpo, es muy complejo y tenemos que respetarlo y tratar de mantener todas esas señales reunidas y coordinadas para tener un funcionamiento correcto. En la vida moderna, se altera mucho este orden. Ahora tenemos luces
a la noche, las luces a la noche entran por nuestras retinas y modifican por nuestros ojos y modifican nuestro reloj. También tenemos actividades durante la noche en vez de estar descansando. Y también comemos de noche. Y algunas personas viajan y van a otros países y están expuestos a distintos usos horarios y tienen que cambiar el reloj para adaptar. Especialmente los trabajadores del turno nocturno, así como todos los que les gusta acostarse tarde porque se quedan trabajando o haciendo actividades en la computadora, están expuestos a todo esto porque están expuestos a la luz, a la actividad, a este desfasaje de la actividad. Es muy fácil que nos tentemos y nos quedamos despiertos hasta tarde, que nos tentemos con comer algo en un momento en que deberíamos estar durmiendo. Esto representa entonces un problema, seguir o mantener la coordinación del sistema circadiano. Estamos despiertos cuando deberíamos estar durmiendo, estamos comiendo cuando no deberíamos comer y deberíamos estar en reposo. Hay una serie de grupos que se preguntaron cuál podría ser el efecto. Y ahora estamos volviendo a la comida y al metabolismo. ¿Cuál puede ser el efecto de no comer en el momento correcto y cuál es el momento correcto? En este estudio, el investigador y los colaboradores, los estudiantes, estudiaron un grupo de estudiantes que realizan sus actividades temprano en la mañana y no tarde y que comen en los horarios de día, y otro grupo en donde las actividades se desarrollan principalmente en los horarios más tarde del día o directamente a la noche. Entonces, después se fijaron qué era lo que pasaba con el sistema circadiano y con la regulación metabólica. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que descubrieron. Lo que vemos que son círculos en blanco son los estudiantes que tenían un estilo de vida nocturno. Acá vemos la hormona melatonina, que es una hormona producida durante la noche, que es muy importante para la reparación celular y para eliminar el estrés oxidativo. Esta hormona se reduce en las personas que tienen un estilo de vida nocturno. La lectina, otra hormona que probablemente hayan oído comentar acá en estas reuniones, es una señal de adiposidad y es entendida como el cerebro como una señal de saciedad. Bueno, también se ve reducida, lo que sugiere que estas personas pueden tener más apetito o más antojos de querer ingerir comida. La glucosa se aumentó y la insulina también se veía incrementada. Cuando vieron cómo funcionaba esto en estos grupos, hicieron algunas correlaciones de la insulina con la glucosa en las personas que tenían el estilo de vida diurno y vieron que una baja glucosa corresponde a una baja insulina, una alta glucosa a una alta insulina. Sin embargo, las personas que tenían un estilo de vida nocturno, estas correspondencias ya no se podían verificar. Altos niveles de glucosa podían tener altos o bajos niveles de insulina y no había una regulación correcta. Lo mismo sucedía con la leptina, que en general es más baja cuando el índice de masa corporal es bajo, y cuando el índice corporal es alto, suele ser alta. Pero cuando hay hábitos nocturnos de alimentación y de actividad, esta correlación desaparece. Es decir, que estas personas durante un mes ya estaban desarrollando un problema metabólico. Otro estudio de Linda Morgan comparó dos grupos de personas que estaban recibiendo exactamente la misma comida y los mismos refrigerios o snacks, pero con una diferencia de 12 horas. Había un grupo que estaba recibiendo todas las comidas durante la fase diaria, diurna, y el otro estaba recibiendo todas las comidas durante la noche. La misma comida, los mismos snacks, pero 12 horas de diferencia. Midieron una serie de variables metabólicos como los triglicéridos.
y pudieron ver que las personas que tenían las mismas comidas y los mismos snacks tenían la misma respuesta metabólica cuando estaban comiendo a la noche. Tenían mayores niveles de triglicéridos que los que estaban comiendo durante durante el día. Lo mismo sucedió con la glucosa. Cuando se aumentó la glucosa, especialmente al principio de la noche o del día, según el grupo, y por el contrario, la insulina se liberaba en forma más lenta cuando comían a la noche. Esto sugiere que comer exactamente las mismas comidas durante el día o durante la noche puede tener un resultado metabólico diferente. Con toda esta información, en mi laboratorio nos ha interesado trabajar con animales experimentales y comprender los mecanismos que conducen a estas diferencias. Hemos estado trabajando con animales que hemos expuesto a la ingesta de alimentos por turnos y nos dedicamos a investigar el sistema circadiano y el metabolismo. Es decir, que tenemos animales que no son del grupo de control, que comen a demanda. Los animales son ratas, que en general comen durante la noche. Tenemos un grupo de ratas que solo comían durante el día y después otros que estaban comiendo solo durante la noche, las 12 horas del horario nocturno. Después de un mes de este experimento, investigamos los ritmos circadianos en estos animales y acá les mostramos la temperatura corporal con algunos sensores en los animales y comparamos la temperatura del día versus la temperatura de la noche. Y lo que podemos ver es que en los animales del grupo de control que comían en forma normal durante la noche, para ellos había una alta temperatura durante la noche cuando estaban despiertos y una temperatura menor durante el día cuando estaban durmiendo. Es decir, que el día para las ratas es la etapa de reposo. Pero cuando se intercambiaban estos horarios, no había diferencia o no había correlación y tenían el mismo ritmo circadiano. Entonces, investigamos los relojes, los genes reloj, y los medimos en el hígado porque es un órgano grande, que es metabólico, y pensamos que podía ser un buen indicador del resultado metabólico. Y acá podemos ver que los animales de control y los animales que comían durante la noche mostraban el mismo patrón de actividad día y noche de los genes reloj, pero los que estaban forzados a comer en el momento correcto, es decir, en el horario que tenían que estar durmiendo, se había invertido el ritmo o se había perdido directamente. Entonces miramos el metabolismo de estos animales y observamos que después de un mes en esta condición tenían un peso corporal más alto, tenían más grasa abdominal, tenían menor tolerancia a la glucosa en el análisis de glucosa y nos observamos en la acumulación de grasa en el hígado que estaban acumulando adiposidad extracelular, lo que indicaba esteatosis hepática después de un mes. Esto nos señala que el momento en que se ingieren los alimentos es importante y que puede tener distintos resultados metabólicos. También nos interesó estudiar, como les mostré antes, el problema del trabajador por turnos, porque el trabajador por turnos está expuesto a una serie de situaciones que perturban el sistema circadiano, incluso el momento de la alimentación. El trabajador por turno nocturno es considerado una población de riesgo que puede llegar a desarrollar muchas enfermedades crónicas, incluso el síndrome metabólico, diabetes y cáncer. En mi laboratorio desarrollamos un método de producir una especie de trabajo por turno nocturno en las ratas.
las colocamos adentro de estos tambores que se mueven muy lentamente. De esta manera, las ratas no pueden dormir. No tienen que correr porque están con sueño, tienen agua, alimento, pueden beber y comer. Los mantenemos durante 8 horas diarias en esos tambores en el momento en que en general tienen que dormir, que es durante el día, porque nosotros queremos emular la situación del trabajador nocturno. El reloj del cuerpo trabaja cuando el reloj del cuerpo le dice que tiene que dormir. Entonces, reemplazamos el resto del tiempo, que no están las 8 horas adentro de ese tambor, les ponemos en sus jaulas. Los estudiantes descansan el fin de semana, así que las ratas también descansan el fin de semana, no las colocamos en esos tambores. Para probar. La verdad que puedo imaginarme que ustedes pueden estar pensando que esto es realmente muy cansador, causa mucho estrés. Tenemos otro grupo de ratas y las colocamos en los mismos tambores durante 8 horas, pero en la fase normal de actividad para ellos, es decir, la noche, que es el horario en que las ratas están activas. Así hacemos un control para ver qué es lo que pasa con las personas que están en la fase de actividad normal. Nuevamente medimos el sistema circadiano, exploramos la actividad, esto es el día, esto es la noche. La rata de control va a tener poca actividad durante el día y más actividad durante la noche. Pero las ratas que estaban colocadas en esos tambores disminuyeron su actividad durante la noche, especialmente la segunda mitad de la noche, tenían muy poca actividad. Eso cambia la proporción de actividad de la noche al día o del día a la noche, mientras que las que estaban en el tambor, en el ciclo normal de actividad, tenían otro comportamiento diferente. Para temperatura no hubo diferencia, solo los animales que estaban forzados a estar en el tambor durante la fase normal de actividad tuvieron un patrón similar que los controles, pero mayor temperatura durante la noche, porque era su ciclo normal de actividad. Y cuando buscamos los marcadores de alteraciones circadianas del sistema metabólico, vimos que la glucosa, que las ratas de control tenían un pico de glucosa al comienzo de la noche, que está acá en rojo. Las ratas que estaban en el tambor a la noche tenían lo mismo. Pero las que eran forzadas a estar activas durante su tiempo de reposo habían perdido el ritmo y tenían un ritmo de triglicéridos alterados. Y cuando fuimos a ver las células reloj del hígado, lo mismo que pasó con las ratas que comían en el momento incorrecto, tenían un ritmo alterado en las genes reloj, muy similar a lo que habíamos visto en las ratas que estaban comiendo en los momentos incorrectos. También nos fijamos en el aumento de peso y la grasa abdominal, el ensayo de tolerancia a la glucosa y también la acumulación de grasa en el hígado. Es casi el mismo efecto que encontramos en los animales que estaban comiendo en horarios anormales. Entonces, nos preguntamos, ¿este protocolo de turnos nocturnos está causando alteraciones en la alimentación y por lo tanto en el metabolismo? Tratamos de ver cómo esos animales estaban comiendo. Una rata general come muy poco durante el día y mucho a la noche. Hay mediciones de muchas semanas en donde se mide cómo está comiendo la rata normal, muy poco durante el día, mucho a la noche, durante distintas semanas. Entonces hicimos el seguimiento en estas ratas trabajadoras de ver cómo estaban comiendo. Comían mucho a la noche y poco durante el día, pero después de la primera semana de trabajo empezaron a trabajar, a comer más mientras estaban trabajando porque estaban despiertas y empezaron a comer mientras tenían que mantenerse despiertas. Como la mayor parte de la comida la estaban comiendo durante ese ciclo de trabajo, se había invertido el hábito de alimentación.
y tal vez este es el motivo por el cual encontramos efectos tan similares con las ratas que estaban comiendo en el momento incorrecto. Entonces pensamos, ¿podemos prevenir una alteración circadiana si podemos controlar el momento en el cual se ingieren los alimentos? En las ratas que están trabajando de noche, o sea, en el horario, en el turno, vamos a controlarlo, no las vamos a dejar comer. Deberían comer como ratas normales. Entonces, tuvimos un protocolo en donde teníamos las ratas trabajadoras, donde había comida, ellas podían, ad libitum, ellas podían decidir cuándo comer. Las que estaban trabajando, un grupo que estaban trabajando y solo podían comer durante la fase de reposo, y otras que solo podían comer durante la fase activa. Acá medimos la actividad normal general. Esta es la rata trabajadora normal que tiene un ritmo perturbado porque está trabajando en el tambor. Esta es la rata trabajadora que recibió solo la comida o el alimento durante el día cuando estaba trabajando en el tambor. Y esta es la que se le forzó a comer solo durante la noche. Pueden ver que el patrón de actividad es muy similar a la rata de control. No está funcionando. Entonces, regulando el momento que se ingieren los alimentos, estamos previniendo esta falta de ritmo. Lo mismo pasa con la temperatura. Esta es la rata trabajadora. Esta es la rata trabajadora que se la fuerza a comer durante el día. Y esta es la trabajadora que se le fuerza a comer durante la noche, que tiene un patrón similar a la rata de control normal. Regulando la comida, podemos obtener un patrón similar en la temperatura. Después nos fijamos en el peso corporal y el tejido adiposo. Observamos que todas las ratas tenían la misma cantidad de alimentos durante 24 horas, ya sea que comieran durante el día o durante la noche. Durante 24 horas lograron comer la misma cantidad. Entonces, no es la cantidad el factor. Pero cuando nos fijamos en el peso corporal, la rata trabajadora normal que tiene el turno durante el día, las que fueron forzadas a comer durante el día tenían un peso corporal más alto, más tejido adiposo peritoneal, grasa peritoneal y retroperitoneal, pero las que fueron forzadas a comer durante la noche, en el momento normal en que comen las ratas, no aumentaron el peso y no acumularon tejido adiposo. Esto indica lo importante que es el momento en que nos alimentamos. A partir de esto, aprendimos que los patrones de actividad en el momento correcto o desplazados, comer cuando se debe dormir, lleva alteraciones en el sistema circadiano y en el sistema metabólico, y puede conducir al síndrome metabólico. La ingesta de comida en la fase correcta prevenía la alteración circadiana y el síndrome metabólico. Entonces, la gente que trabaja en hospitales, los médicos, en general, son invitados a comer mientras están haciendo el turno nocturno. ¿Qué debemos decirles? ¿Cuál es nuestro consejo para ellos? Sabemos que el humano normal debe comer durante el día cuando está despierto, el desayuno, el almuerzo y la cena. Debe todos ocurrir durante esta fase de tiempo. En el trabajador nocturno esto puede cambiar. Consideramos los resultados con el modelo experimental y pensamos que esta forma desplazada de comer puede ser una causa de una perturbación física, metabólica. ¿Qué asesoramiento podemos dar entonces? Pensamos que el desayuno es la primera comida, que es la que define la cronología de cuándo empezamos el día. Entonces, el desayuno puede ser la comida en donde tenemos que prestar más atención. Ahí dijimos, vamos a sugerir al trabajador nocturno mantener un buen desayuno. Y manteniendo el buen desayuno, este orden temporal, podemos prevenir
la falta de sincronía y los resultados negativos en el sistema metabólico. ¿Cómo hacemos eso con las ratas? Dijimos, bueno, vamos a ofrecer una comida energética, que es el desayuno, algo que sea sustancial y que quede claro que es la primera comida del día. Lo que hacemos es seleccionar una comida que es rica en calorías, que es muy rica en carbohidratos y en grasa, y este fue un chocolate leche. Y también sabemos que a las ratas les encanta, por eso también lo elegimos. Lo que hicimos es tener un diseño en donde hay animales de control, no hay manipulación, ratas que reciben una barrita de chocolate para el desayuno, que es muy grande y representa el 30% de la ingesta total diaria, así que es realmente significativa para el momento en que lo están consumiendo. Tenemos otras ratas que recibieron esta barrita de chocolate cuando comienzan la actividad. Esto es durante el día, cuando vamos a dormir, y esto es la cena. Esto es cuando vamos a ser activos y este es el desayuno. También probamos esto con los trabajadores. Tenemos un grupo de trabajadores, de ratas, que iban a estos tambores y les dimos el chocolate para el desayuno o para la cena. Lo primero que observamos, fuimos a ver el reloj biológico, que es el núcleo supraquiasmático en el cerebro, que muestra la actividad. Tiene una actividad muy alta durante el día y una actividad baja durante la noche medido por una proteína. Lo vemos en el control con una alta actividad durante el día, baja actividad durante la noche. Cuando le damos a una rata chocolate en la cena, vemos que esta diferencia es muy mala. Hay un daño y ha perdido la amplitud. Esto nos dice que el reloj biológico está perdiendo el sentido del día y de la noche. Pero también tiene una muy buena, un muy buen ritmo en el caso contrario. En las ratas que trabajaban también disminuimos la amplitud del día y de la noche. Cuando les dimos un chocolate a la cena era todavía peor, pero cuando les dimos el chocolate al desayuno obtuvimos el mismo patrón que la rata de control casi. Es decir, que les dimos un desayuno alto en calorías. Acá tenemos los controles y de este lado tenemos los animales trabajadores. Tienen muy mal ritmo. Cuando les damos chocolate, es el chocolate durante el desayuno, obtenemos un patrón similar durante las 24 horas que el grupo de control. Y el grupo de control, cuando comen chocolate en el desayuno, ahora pueden ver en triglicéridos, la melatonina, que es una hormona, cambió muy poco y no tiene mucho que ver con el metabolismo. Hicimos un mapa del tiempo y ponemos acá el día y acá la noche. Estos puntos representan los momentos de mayor actividad. Vemos los controles. No importa en qué horario consumen el chocolate, los picos más altos. Es decir, cuando un individuo no tiene perturbaciones, el ciclo de luz es correcto, el chocolate puede aumentar o disminuir un poco el pico, pero el pico no se mueve, es decir, que el sistema circadiano está bien coordinado y bien organizado. En los animales que estaban trabajando en esas ruedas o tambores, se perdió la actividad rítmica.
tenemos glucosa, temperatura. Algunas pasaron y tenían picos durante el día o durante la noche. Pero les dimos el chocolate durante el desayuno, que es el punto azul, y obtuvimos un patrón similar que los controles. Esto indica que, a pesar de que los animales están perturbados y expuestos a esos tambores que giran, dándoles un gran bolo de energía en el desayuno, les podemos ayudar a mantener la organización circadiana. Entonces, cuando vemos el peso, esta es la parte más espectacular, porque acá vemos las líneas azules, que son el chocolate en el desayuno. Los animales de control y los animales trabajadores que comieron el gran bolo de energía, el chocolate, en el desayuno, no disminuyeron su peso. No aumentaron el peso, sino que tuvieron un menor peso corporal, mientras que los que comieron el chocolate a la noche tendieron a aumentar su peso. Así que este es el aumento de peso, especialmente para el control. Tienen un peso corporal más alto. Los animales estaban, los que lo comían para el desayuno, estuvieron bien. Entonces, con estos datos, yo quería mostrarles que pasar la actividad al momento incorrecto del día puede tener efectos adversos. La ingesta de alimentos en el momento incorrecto también puede tener efectos adversos. Y esto tiene dos resultados. Por un lado, daña la función del sistema circadiano y la persona no va a estar bien adaptado al ciclo de luz y oscuridad y a los ritmos de 24 horas. Pero por otro lado, también afecta el metabolismo y va a promover el sobrepeso y el síndrome metabólico. Con nuestros datos, sugerimos dos cosas. Por un lado, mantener los alimentos, ingerir los alimentos en el momento correcto. Y el mensaje es cuando estamos despiertos, cuando deberíamos estar despiertos durante el día porque somos humanos. Y esto no es posible porque las personas tienen un estilo de vida complicado, con horarios extraños y tienen distintos factores alteradores. Entonces, la otra posibilidad es tener un desayuno energético que nos puede dar la primera señal al sistema circadiano. Y nuestros datos experimentales sugieren que esto puede ser beneficioso también para el metabolismo. Esto va a prevenir el sobrepeso y va a organizar el sistema circadiano. Con esto concluyo. Muchísimas gracias. Este es mi grupo. Thank you, Dr. Carolina, for this presentation. Now, gracias, doctora Carolina, por esta presentación. Tenemos tiempo para un par de preguntas, si quieren hacérselas directamente a la doctora. Gracias por su presentación. Quería saber, comentó que si hay un trabajador nocturno puede comer el desayuno y ahí estaría mejor la situación. Si tengo un turno y trabajo a la mañana, me como el desayuno y me voy a dormir, ¿cuál es el mejor momento para ese desayuno para los que trabajan de noche? Nuestros datos indican el tipo de comida y creo que cuando se vuelve a la casa a la mañana tienen que tener un buen desayuno. Es necesario dormir, por supuesto. No hemos considerado eso. Porque cuando se come mucho y se va a dormir, se entra en un desequilibrio de la quema de energía o del. Gracias.
Lo que sí vimos es que el alimento es muy bueno para sincronizar, es muy buen sincronizador del sistema circadiano y puede tener efectos muy positivos. Thank you for that wonderful presentation. Gracias por esta maravillosa presentación. Mi pregunta tiene que ver con la gente que viaja mucho. No es necesariamente un turno diario o nocturno, diurno o nocturno, sino que puede ser en otros momentos del espectro. Entonces, ¿qué asesoramiento, qué consejo se le puede dar a esa gente? No pude mostrar esos datos, pero también realizamos un experimento en donde expusimos a las ratas a un protocolo de viajes. Tuvimos ratas en donde estábamos cambiando los ritmos cuando había luces que se prendían y se apagaban. Entonces es como viajar a Europa, en donde cambiamos día, noche. Entonces les hacemos pensar que fueron a Europa y volvieron. Y por supuesto les dimos chocolate para evitar el jet lag. Puedo decirles que las ratas tienen el mismo jet lag que los humanos, que les lleva hasta 10 días para ajustar su actividad al nuevo horario. Y la temperatura tarda un poco más. Tienen un jet lag real, el mismo que tenemos nosotros, pero cuando programamos la comida o el chocolate y tenemos este nuevo programa, se adapta en 3 días. Eso ya se publicó y ya se demostró cómo el cerebro, cómo el reloj biológico puede modificar la actividad muy rápidamente. Y en cuanto a la barra de chocolate, bueno, todavía seguimos trabajando en eso, pero hemos visto que el chocolate es muy importante también en el desayuno cuando uno está en una situación de jet lag. Hola. Si la gente tiene un reloj diurno con ejercicio, el ritmo circadiano, ¿cómo se ve afectado? Tenemos que, o estudiamos también a las ratas que hacen ejercicio. Hicimos una cinta como la que hay en los gimnasios y les dimos, las pusimos a ejercitar 1/2 hora por día. Vimos que el ejercicio es bueno. Las ratas que estaban ejercitando para el desayuno, la cena, tenían todas un peso corporal bajo, esto era bueno. Pero las que estaban haciendo el ejercicio durante la cena tenían cambios circadianos. Los picos de actividad, de temperatura, cambian. Se ven transformados. Entonces, en el largo plazo puede llegar a haber un efecto adverso. Si bien parece bueno el efecto en el corto plazo, es decir que podría llegar a tener un rol en la regulación de otras funciones. Muchísimas gracias por una presentación tan buena. Mencionaron algo con respecto a la energía que transmite el chocolate, que puede ser responsable por esto. ¿Piensan que es solo el valor calórico del chocolate el que da estos ritmos circadianos? Es muy importante la ingesta calórica. Es mucho. Y la respuesta metabólica es muy importante. Pero es un hecho que
cuando los animales recibieron el chocolate, estaban alertas y se ponen alertas y muy excitados. Esta respuesta emocional adicional también puede tener un rol manteniendo el sistema circadiano. Muchas gracias, doctora Carolina, por esta presentación. Bien. Ahora es el turno del doctor Shears de la universidad. Bienvenido, doctor Shears. De la Facultad Médica de Harvard. Tal vez no necesite esto. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por este simposio en esta conferencia de nutrición. La verdad que estoy muy entusiasmado de que haya una conferencia, un simposio sobre el tema del sistema circadiano. Yo quisiera hablar de este premio Nobel que se adjudicó a tres pioneros que contribuyeron a comprender el principio de la fase de transcripción y traducción dentro del sistema circadiano, que hace que tengamos un ritmo de 24 horas. Y quería destacar dos citas del Comité de los Premios Nobel sobre un aspecto que Carolina ya mencionó muy bien y del que yo también voy a estar hablando. Uno tiene que ver con la desalineación temporaria entre el sistema circadiano y el entorno o el comportamiento, y el ejemplo prototípico es el trabajo nocturno, pero también el jet lag, o si uno se acaba de recuperar del jet lag, de repente tiene que viajar de nuevo y empezar otro periodo de jet lag. Entonces, hay una desalineación o un desplazamiento temporal. Y también hay una situación más crónica que se relaciona más que nada con el trabajo nocturno, con el estilo de vida, o un ritmo que está dictado por el entorno externo. Ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo hace 3.500 millones de años. Desde el comienzo de la vida hemos estado expuestos, la Tierra ha estado expuesta al ciclo día-noche debido a la rotación sobre su eje gravitacional, y esto lo pueden ver. Esta planta que abre sus hojas durante el día y la cierra durante la noche. Hace unos 300 años hubo un francés astrofísico que hizo una pregunta muy importante. ¿Por qué esta planta abre sus hojas y las cierra con un ritmo de 24 horas? ¿Es debido a la exposición luz oscura? Luz y oscuridad. Entonces, lo que hizo fue detener la rotación de la Tierra sobre su eje. Voy a ver si puedo hacer que funcione acá con el mouse. ¿El mouse funciona? Hizo que la Tierra se detuviera. Detuvo la rotación de la Tierra desde el punto de vista de las plantas, poniéndolas en la oscuridad continua en una sala oscura. Y miró cuidadosamente el movimiento de las hojas y continuó el movimiento con un ritmo de 24 horas. Esta fue su observación y esta fue la primera demostración documentada del ritmo circadiano, un ritmo de 24 horas generado por la biología.
Hoy estamos tratando de ver a dónde está este reloj ubicado. Hay distintas, una de las formas es imponer lesiones en distintos lugares del cerebro, en distintas áreas del cerebro para ver a dónde está, determinar a dónde se encuentra este reloj. Entonces, cuando lesionaron el núcleo que mencionó Carolina, que está por encima de los nervios ópticos, cuando esta estructura se daña, los animales perdieron su capacidad. Entonces, se necesita un lugar neural. La otra pregunta es si es suficiente, si uno aísla el núcleo supraquiasmático y se lo pone en un plato de laboratorio, ¿puede seguir diciendo qué hora del día es? Y la respuesta fue, si podemos hacer que funcione. La pantalla muestra algo diferente de lo que tengo en pantalla, en la computadora. Creo que es una prueba del nivel de inteligencia, una prueba del cociente intelectual, que no lo estoy resolviendo bien. A ver, ¿me lo pueden cambiar a modo presentación? ¿Podemos ponerlo a modo presentación? Ahí está en modo presentación, pero no lo estoy viendo acá. No tenemos la misma imagen. Cierro todo, cierro todas las presentaciones y abro esta. Pido disculpas. Creo que estamos de vuelta en la acción. Entonces, acá tenemos una estructura que es el núcleo. Si lo pusiéramos en un plato, podríamos ver esta animación del ritmo que hay una imagen, una animación hermosa que no les puedo mostrar. Este estudio en particular mostró que si uno pudiera este núcleo en un disco, este núcleo supraquiasmático en un disco, sería suficiente para manejar los ritmos. Si tomamos una célula del hígado o del corazón o de tejido adiposo y la ponemos en un disco, también va a poder seguir este ritmo de 24 horas. Entonces, gracias a este premio Nobel, el tema del sistema, de las células, reloj, nos damos cuenta que hay un ritmo de 24 horas. Y acá hay cosas interesantes que empiezan a suceder. Vemos que son billones los relojes que están repartidos por todo el cuerpo. La revelación fue que cada célula del cuerpo contiene la misma capacidad de generar ritmos de 24 horas. Tenemos billones de células en todo el cuerpo, como ya mencionó Carolina.
y tenemos esta maquinaria muy compleja del sistema circadiano que tiene que estar coordinado también, como presentó Carolina antes. Con esa breve introducción, que fue más breve de lo que yo pensaba, voy a pasar a una visión general de la presentación. Les voy a decir algo sobre la importancia del sistema circadiano para el control de la glucosa, para la regulación del peso, y voy a seguir con algo que mencionó Carolina, el sistema circadiano y el trabajo nocturno, hablando de diferencias individuales basadas en la genética y la medicina personalizada. Este es un trabajo clásico de colegas de Chicago que muestran que si se da una comida idéntica a la mañana, tarde y a la noche, el cuerpo no responde de la misma manera. La tolerancia a la glucosa para personas no diabéticas, la tolerancia del cuerpo a tomar los azúcares del torrente sanguíneo y al llevarlo a los tejidos es mucho mejor a la mañana. Incluso en las horas de la noche, los niveles de glucosa se elevan mucho más que a la mañana. Esto ya es reconocido y nuestra pregunta es: ¿qué es lo que impulsa esto? Este reloj. ¿Esto es consecuencia del reloj o hay un ciclo de comportamiento? Y hay unas diferencias entre el desayuno y la cena. Antes del desayuno estuvimos durmiendo, estuvimos ayunando durante la noche, estuvimos expuestos a la oscuridad, físicamente inactivos. Mientras que para la cena estuvimos despiertos, expuestos a la luz, tenemos pocas horas de ayuno y tuvimos actividad física. Podría ser entonces que estos factores impulsen la diferencia entre el comportamiento de la noche y de la mañana. A pesar de estos factores, el reloj interno también desempeña su papel. Chris Morris es un doctor muy talentoso en mi laboratorio que realizó este estudio. Hizo un estudio cruzado en el laboratorio. Dejábamos a las personas en un lugar oscuro, sin televisión, sin ventanas, sin teléfono. En una sala privada podíamos controlar su entorno, sus dietas y su actividad física, el momento del sueño y también la exposición a la luz. Durante este experimento, los programábamos para que tuvieran un protocolo diurno, que es el protocolo alineado con el sistema circadiano, y después teníamos otro protocolo que estaba desalineado con el sistema circadiano. Entonces, había distintos turnos. Teníamos un turno de 12 horas, estaban durmiendo durante el día y estaban en actividad durante la noche. Estaban en oscuridad durante el día y tenían luz durante la noche, durante la oscuridad biológica, digamos, el periodo de oscuridad biológica. Entonces, lo que hicimos fue programar 8 comidas idénticas a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, con diferencia de 12 horas, y programamos 3 preguntas. ¿Hay una diferencia entre el desayuno, la primera comida después de que uno se despierta, y en la cena, la última comida después de que uno se despierta, viendo el ciclo? ¿O hay una diferencia entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche? Porque podemos ver la influencia circadiana, pero también cuando estas dos están desalineadas, cuando hay una desalineación con el sistema circadiano, podemos ver el control de glucosa. Acá podemos ver los resultados de las condiciones alineadas cuando la gente dormía durante la noche y comía durante el día en la forma normal, y la tolerancia a la glucosa estaba disminuida durante los horarios. Acá podemos ver, hay un área de 2 horas,
en donde es mucho más alta la curva de glucosa después de la cena. Esto no es ninguna sorpresa. Se relaciona también con el nivel de pancreático, de actividad pancreática, que aumenta durante los primeros 20 minutos. Acá podemos ver la cantidad de insulina liberada, y esto lo confirmamos con los C-péptidos. Es mucho más grande después del desayuno y de la cena. Recuerden que estas comidas eran exactamente idénticas. ¿Qué pasa cuando desalineamos a las personas? Cuando están comiendo durante la noche y durmiendo durante el día, el ciclo de comportamiento, el comienzo y la terminación del ciclo. Si el ciclo estuviera impulsando esta diferencia, veríamos el mismo perfil, pero en el estado de desalineación teníamos que a la mañana había un empeoramiento de la tolerancia a la glucosa del desayuno a la cena. En contraste, si el sistema circadiano está impulsando esta diferencia, esperaríamos una inversión, porque recuerden que acá el desayuno sería comido biológicamente a la hora de la cena y a la inversa. Entonces, primariamente había una inversión, no exactamente en el mismo grado, pero esto indicaba que el sistema circadiano estaba jugando un papel dominante y estaba impulsando este aumento de la glucosa. El sistema circadiano entonces desempeña un papel muy importante a nivel celular. Este es el tiempo cronológico dentro de la fase circadiana, es el factor más importante en este estudio. La pregunta, otra pregunta que teníamos, este es un sistema, un estudio in vivo. ¿Qué pasa con los relojes periféricos? ¿Las células grasas contienen un reloj que impulsa la sensibilidad? Bueno, se había demostrado ya que hay relojes periféricos en el tejido adiposo humano. Lo que queríamos saber si esto tenía relevancia funcional. María Paz en el grupo hizo este estudio, tomó 1,000 muestras de 18 participantes, se evaluó el dosaje de insulina a las 24 horas in vitro. Hay un aumento en la relación de la sensibilidad. Lo que encontramos es que sí, en el disco no solo está corriendo el reloj, sino que también tiene un efecto en la función celular, cómo responden a la misma dosis de insulina. Lo que fue interesante es que si comparamos el perfil de la amplitud del ritmo circadiano, esto está correlacionado en forma positiva y con una duración del sueño más larga. Bueno, tenemos el tema del huevo o la gallina acá. No sabemos si un sueño más prolongado causa el aumento en la amplitud o si hay una amplitud más fuerte en el reloj circadiano. Esto requiere una investigación ulterior. Para resumir esta primera parte, el reloj circadiano tiene un papel fundamental en la disminución de la mañana a la noche de la tolerancia a la glucosa. Bueno, muy bien. La regulación del peso. Carolina ya lo presentó esto. Hay estudios en animales que sugieren que el momento que se ingieren los alimentos pueden incidir en la regulación. Uno de los estudios más simples que se realizaron y que recibió mucha atención fue realizado por Arbol y colegas. Se fijaron en el efecto, observaron el efecto del momento del día en que se ingieren los alimentos, ya sea durante la noche donde se debería dormir o durante el día cuando se debería estar activo. Entonces, sí, los animales
están gordos, el ritmo aumenta más rápidamente. ¿Qué pasa con los humanos? Hace 6 años me reuní con el investigador en Boston y estábamos tomándonos un vino. Marta, la investigadora, es española. Y las mejores conversaciones son con un vinito de por medio. Y la pregunta era, ¿podemos abordar esto? ¿Tenemos datos? Sí, tenemos un conjunto de datos hermoso con 420 participantes acá que tienen evaluaciones del peso corporal. Lo que hicimos fue ver cuándo estas personas consumen su principal comida. En España, como sabrán, la comida principal es el almuerzo y se come eso de las 3 de la tarde. Lo que descubrimos que los que comían más temprano esta comida principal tenían un 25% más de alineación con el peso corporal que los que comían más tarde. Nosotros no les decíamos a la gente cuándo comer, así que no sabíamos por qué cambiar el horario de los alimentos incide en el peso. Nos fue sorprendente ver que no había diferencias. No había diferencias en la duración del sueño o en la actividad autoinformada. Así que no hay explicación por qué está esta diferencia en la masa corporal en kilos. Pero sí descubrimos que los que comen más tarde es más probable que se salteen el desayuno con más frecuencia, que tengan una mayor resistencia a la insulina. Y estos genes reloj que mostró Carolina, uno se llama CLOCK. Una de estas variantes se asoció con una disminución o una dificultad en perder peso, más común en los que comían el almuerzo más tarde. Entonces, una pista que tenemos, y esto nuevamente es el trabajo de Chris, es ver el gasto energético sobre la base del índice metabólico, la cantidad de energía que consumimos o que quemamos después de comer una comida. Representa un 20% del gasto energético del día. Lo que descubrimos es que la homogénesis es diferente entre en la mañana y en la tarde o noche, atardecer. Y estas diferencias son regidas por el sistema circadiano. El mismo alimento que se come a la mañana, hay un aumento mayor de la energía que se quema. Esto es lo que ayuda a explicar, pero por supuesto se necesita más investigación. Otro aspecto interesante que vimos en este protocolo cuando había una intervención dietaria, lo vimos no solo acá, sino también en un estudio de seguimiento de 6 años después de cirugía. El horario de las comidas se asociaba con el éxito de la recuperación post quirúrgica. Y Andrew McHill y colegas realizamos un estudio con estudiantes universitarios. Andrew utilizó una app en el celular durante una semana donde registraban cada ingesta con una foto y era analizada por los departamentos nutricionales para poder calcular el punto medio calórico, es decir, el momento en el que se consume esas calorías. Lo que descubrió Andrew es que hay algunas diferencias entre las personas y relacionó este punto medio a través de una flecha con el marcador de la fase circadiana. Trajo a la gente al laboratorio, empezó a medir la melatonina como marcador
y midió cuán cercano era al inicio del reloj biológico. Había una correlación entre la adiposidad. Entonces, cuanto más tarde comían estas personas, más cerca estaban de la noche circadiana y mayor era el índice de masa corporal y mayor era la adiposidad. Esto es interesante. Si se utiliza el tiempo del reloj, no se muestra esta correlación. Entonces, el marcador circadiano es sumamente importante. La ingesta tarde en el día de los alimentos con respecto al ciclo circadiano se asocia con un menor éxito en la pérdida de peso, con un mayor índice de masa corporal y adiposidad. Acá entonces vemos que tenemos muchos relojes y si estamos haciendo trabajo durante la noche estamos descronometrados. Acá tenemos una revisión muy buena escrita por Qin y Xingyi Qian, que habló de distintos tipos de desalineación. Dijo, bueno, hay un ciclo, nuestro reloj central tiene el ciclo nocturno o de oscuridad. Hay preguntas sobre el ejercicio también, pero todo esto está dentro del cuerpo. El reloj del hígado puede estar en Tokio y el reloj del intestino o del corazón puede estar en Ámsterdam, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando estos relojes no están sincronizados? Puede haber señales conflictivas que llegan a los tejidos y el hígado no sabe qué hacer. Y esto podría contribuir a una falta de sincronía y muchas consecuencias metabólicas de la desconexión circadiana o el desfasaje circadiano. Las células hepáticas pueden estar en un uso horario diferente que las células cardíacas, por ejemplo. Entonces, en este caso se hizo un estudio de 11 días en que vivían en una sala cerrada para que no hubiera influencia de la luz en su reloj. Acá pueden ver en este gráfico el marcador de la fase circadiana. El reloj circadiano corre en un ritmo muy similar a las 24 horas. El resultado es que el sueño y las comidas, el desayuno, el almuerzo y la cena, están programados en distintas fases circadianas. Ahora podemos preguntarnos qué pasa cuando estamos normalmente alineados y nos despertamos al horario habitual o cuando nos despertamos 12 horas más tarde. Esto es lo que sucede. Esto es una comparación dentro del mismo sujeto, en donde hay una desalineación circadiana, los niveles de glucosa son muchos más altos, se mantienen elevados durante más tiempo, indica una menor tolerancia. Y también hay un desfasaje en la insulina, una disminución en la sensibilidad a la insulina. Y si ustedes son médicos clínicos, pueden fijarse en los valores a las 2 horas y van a encontrar la misma historia. Cuando hay una desalineación, hay una elevación de los niveles de glucosa a niveles correlativos con una fase prediabética. Se comprobaron las tendencias en este caso. Acá tenemos un protocolo en donde la gente estaba pasando por un ciclo de 28 horas. Esto no es lo que reciben los que hacen turnos nocturnos. Entonces, con el trabajo nocturno simulado, les mostré el protocolo. Nuevamente encontramos una disminución en la tolerancia a la glucosa, pero también encontramos mayores marcadores inflamatorios como IL-6, CRP, resistina TNF-alfa y aumentos de las 24 horas entre lo que es el sueño y el despertar. También los trabajadores nocturnos crónicos no son inmunes a los efectos adversos. También vimos aumentos en la presión sanguínea y en los marcadores inflamatorios y una disminución en la tolerancia a la glucosa. El resumen de esta parte es que una
falta de cronometrización del ciclo del comportamiento con el reloj circadiano, que es típico en los trabajadores nocturnos y en el jet lag, disminuye la tolerancia a la glucosa y aumenta los marcadores inflamatorios y la presión sanguínea. Bueno, ahora vemos el tema de la diabetes. Este fue un gran descubrimiento. En el 2009, tres artículos se publicaron en la misma edición de Nature Genetics. Dos de ellos se referían al descubrimiento del código de un polimorfismo en el receptor, el gen receptor de la melatonina. Acá lo pueden ver a la izquierda. Hubo un seguimiento a lo largo de los años. Ahí está el índice que disminuye mucho más rápido con la sensibilidad. Acá pueden ver evidencia de que puede haber un aumento de la función en el páncreas humano y hay factores de riesgo. Como se mostró antes, la melatonina puede influir la liberación de insulina del páncreas. Todo esto está basado en estudios de asociación, los datos de USDA sobre el control de la glucosa están basados en evaluaciones. Esto es importante porque durante el día no hay melatonina en circulación, los niveles son extremadamente bajos. Vemos el fenotipo basado en el genotipo. En un momento en cuando la melatonina, el receptor, no está presente. ¿Qué pasa si uno introduce el ligando del receptor melatonina? ¿Tiene un efecto en el control de la glucosa? Acá les estoy mostrando los datos del grupo placebo. Había más tolerancia a la glucosa a la mañana que a la noche. Y esto es para mostrarles nuevamente lo que les dije, que la tolerancia a la glucosa es menor a la noche comparado con la mañana. La pregunta es, en comparación con este placebo, ¿qué hace la melatonina? Tenemos 5 miligramos de melatonina, 15 minutos, y descubrimos este efecto dramático o drástico en la tolerancia a la glucosa, tanto a la mañana como a la noche. Y si vemos la insulina, no hay compensación en las horas de la mañana, lo cual sugiere que esta melatonina impacta en la liberación de insulina. Y a pesar de que hay un aumento de la insulina para la compensación, indica una mayor sensibilidad. Otra pregunta, ¿qué pasa con la genética? Yo no tenía grandes esperanzas porque teníamos una población muy pequeña, 21 personas, solo teníamos genética en 17 de ellos. Pero pensamos, bueno, veamos. Y la diferencia era casi blanco-negro. Vimos los factores de riesgo y los de no riesgo. Como pueden ver aquí en negro, cuando usamos melatonina, hay un efecto significativo a la mañana y a la tarde, lo cual es bastante importante, pero no llega a alcanzar significación en el otro grupo, y hay una significación importante, el genotipo y administración de melatonina en la mañana. Pueden decir, quizás esto es algo bastante raro y entonces habría que considerarlo. Lamentablemente, esto no es raro. La frecuencia menor es 30%. Si uno agrega ambos, tenemos un 51%, la mitad de la sala aquí serían portadores de esta SNP de melatona. Y la pregunta, esto es melatonina farmacológicamente grande. Estos se vende bastante en los Estados Unidos, no tanto en otros países en Europa, y no sé aquí cómo es el caso en la Argentina, pero la pregunta fue, ¿qué sucede con la melatonina, las concentraciones fisiológicas durante la noche? ¿Eso influye el control de la glucosa? Lo que se hizo fue, lo que hizo Jesús, hizo un diseño para que las personas
cenaran 4 horas antes de cena de ir a dormir o 1 hora antes de ir a dormir. Los que comían más cerca de dormir, los niveles de glucosa se elevaron de una manera más alta. Este estudio fue diseñado para observar el genotipo porque compara los portadores que tienen un efecto significativo, pero en los no portadores no hay ningún efecto físico significativo. Acá vemos ambos casos, los portadores y los no, y las interacciones con los genotipos, que dan soporte a la idea que cuando la melatonina es alta, esto disminuye la tolerancia a la glucosa. La conclusión aquí es que la concurrencia entre melatonina alta y la ingesta de alimentos tiene como resultado una disminución de la tolerancia de la glucosa e interacciones entre MTNR-BER y el genotipo. Entonces, estoy muy conforme de discutir esto. El cenar tarde está relacionado con una reducción en la efectividad de baja de peso y un aumento de la adiposidad de el índice de masa muscular. Sugerimos precaución con la concurrencia de ingesta de alimentos cuando los niveles de melatonina son altos, porque ya sea justo antes de tomar el comprimido de melatonina. De alguna manera hemos llegado al final. Uno puede morir mientras duerme. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es el momento de dormir y no hay que estar pensando en comer más. Cuando baja el sol, tenemos que recortar la ingesta de alimentos. Esto es a lo que llegamos como conclusión. Queremos agradecer a todos los que han colaborado con este programa de cronobiología médica. Muchísimas gracias por su atención. Pueden hacer sus preguntas en este momento. Al micrófono, por favor. Frank. Volviendo a los últimos datos. Entendí que si inhibimos la melatonina a la noche, tenemos una mejor tolerancia a la glucosa. ¿Qué deberíamos hacer entonces cuando hay mucha luz? Bueno, esa es la hipótesis. No tenemos evidencia. Porque si exponemos a la gente a la luz de noche, esto hace algo más que suprimir la melatonina. Estamos en el proceso de Jinik Yang, hizo este estudio. Está haciendo un estudio para atender justamente esta pregunta, para ver si podemos suprimir la melatonina a través de la luz y para saber si es la melatonina. Vemos de suplementarla para ver si se puede revertir, pero es una cuestión de la especificidad de la melatonina. Muchas gracias, Edith Fescat. Lo disfruté. Una pregunta muy práctica. Mostró que no hay adaptación en los que trabajan en un turno crónico en respecto de sus respuestas con la melatonina. Cuando uno comienza un turno, ¿el primer día es peor que el segundo y tercer día? Yo solo quiero saber, porque estamos haciendo evaluaciones en las dietas y en los que trabajan en turnos y quisiéramos saber en la práctica si esto nos puede ayudar. Un comentario respecto de la primera parte.
los que trabajan por turnos o no. No tenemos la comparación. Hay diferencias en diseño de protocolo. Entonces, en realidad, no sabemos si esto se va a deber a la diferencia de la población o al diseño del estudio. La segunda pregunta, no la mostré, pero se ha hecho un diseño del protocolo específico para comparar el primer día y el tercer día. Hay un efecto de mala alineación o falta de alineación que no hemos visto cambio en los de efecto adverso en el control de glucosa del primero al tercero. Visualmente, si sucede algo, empeora, pero no es estadísticamente significativo. Yo tengo una pregunta sobre... Se corta. Si le pueden cambiar el micrófono, se corta. El micrófono se entrecortó, pero lo que preguntó me pareció es que si hay un sistema circadiano, un efecto GOV1, y esto puede explicar cómo la respuesta es diferente. Lamentablemente, ese estudio particular no tenemos evaluación de GOV1. No lo sabemos. Y estamos en el proceso de hacer una evaluación más extensiva para poder analizar estos efectos y ver si tiene algún rol. Y perdón, no le escuché el resto de la pregunta. Sí. Terapia antidiabética es fascinante desde el punto de vista anecdótico. Y creo que, por ejemplo, cuando tratamos de colaborar con los estudios de diabetes tipo 1, la mayoría de los pacientes tienen un páncreas artificial y este es el feedback. Y la pregunta es, ¿hay alguna diferencia sistemática con las dosis mismo de insulina? Yo sé que no estoy atendiendo o respondiendo a su pregunta directamente, pero si hay una diferencia en la sensibilidad para o la producción de GOP1, agonistas de GOP1, especialmente para la 2, me parece que sería muy importante. Muchas gracias, doctor Shears. Doctor Diego Colombek de la Universidad Nacional de Quilmes va a hablar de los efectos del ritmo circadiano, balance de energía y salud. Demos la bienvenida al doctor. Muchísimas gracias por invitarme por el Instituto Kellogg. Quiero agradecer a Carolina y Frank por el consejo que nos han dado. Carolina nos está dando una excusa y Frank nos está diciendo que tenemos que ir a comer directo después del congreso y no demorarnos más. Yo voy a ser breve para poder seguir con su reconociendo lo que él dijo. Vamos primero a tener en cuenta que es interesante que esta conferencia tomó este monumento tan tonto que tenemos en Buenos Aires como el símbolo del obelisco. Nadie sabe para qué está, pero lo usamos, tenemos que recordar que es un símbolo antiguo de la adoración al sol. Y, por supuesto, como todos sabemos, el sol es lo que necesitamos para mantener a nuestros relojes en buen ritmo. El obelisco y Buenos Aires somos un símbolo de reloj. Por eso somos una ciudad tan cronobiológica. Y si vamos a una librería a buscar un libro sobre los ritmos aquí en nuestra ciudad, esto es lo que vamos a encontrar. El libro de abajo es un libro sobre ritmos. Bueno, de Anthony Burke, y veren los otros. Los libros, sí, Astrología Predictiva, La Planta Milagrosa de Aloe Vera, Che Guevara, cronobiólogo famosísimo, y un gran libro de cocina. Estos
lo que uno encuentra en las librerías cuando busca cronobiología en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente uno está buscando un libro más serio, puede estar junto con jardinería o deportes, pero cuando hablamos de cronobiología estamos hablando de tiempo y tenemos que hablar de los tiempos, si no es incorrecto, porque el cuerpo tiene una gran cantidad de periodicidades, no solo la circadiana, y tenemos ritmos respecto de microsegundos, milisegundos, tiempos de intervalos, por supuesto el ritmo circadiano y también estacional. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta con cualquier pregunta temporal que hacemos, no solo ver los días, sino ver qué está sucediendo en los minutos, horas y en los años y hasta en las estaciones. Vamos a hablar de los días ahora, pero lo que es interesante es que cada una de estas periodicidades que vemos acá, estos ritmos, si quieren, puede tener un reloj asociado a la misma. Hay que buscarlos. Podemos buscar el DSN, el núcleo que tiene que ver con los ritmos circadianos. Podemos buscar relojes muy rápidos, como los que vemos en el cerebelo, que vemos en milisegundos. Y podemos buscar relojes corticales. Si nos preguntamos, ¿cuánto tiempo he estado hablando? ¿Ya hablé 5 minutos, 6 minutos, 3? Hay un reloj en nuestro cerebro que está midiendo ese tiempo. Y lo más interesante que hemos encontrado, esta es una de las líneas que tenemos de investigación, es que cada una de estas interactúa con la otra. Podemos hablar con estar considerando el reloj que cuenta los días del año y todo eso pasa en todo momento y se relaciona con el metabolismo. Sin embargo, vamos a hablar de ritmos circadianos como hablaron Carolina y Frank. Y el modelo que tenemos principal es uno muy directo en el cual tenemos un reloj DSN, en el caso de mamíferos. Tiene que ver con el obelisco y con el sol y está correlacionado con otros ritmos en el cuerpo. Esto ha sido muy conocido desde el comienzo de la cronobiología, un esquema muy lineal del sincronizador, el Zeitgeber, y luego el reloj circadiano, el oscilador. Pero los pioneros se dieron cuenta que esto no era algo tan sencillo, sino que hay distintos tipos de flechas conectando estos distintos componentes del sistema circadiano. Por ejemplo, podemos ver que el Zeitgeber, el sincronizador, puede comunicarse directamente con la fisiología de comportamiento, ¿no? Lo que se llama enmascaramiento. Y los ritmos controlados por el reloj pueden darle un feedback al reloj y también pueden darle un feedback a los recorridos sensoriales. No es un sistema lineal, sino que es un recorrido circular, vías circulares a través de las cuales todos los componentes están interrelacionados. Como en el Ouroboros, en el cual el dragón come su propia cola. Esa realmente es una mejor metáfora respecto de cómo trabaja este sistema. Si vemos qué sucede entre el reloj circadiano y el metabolismo, el reloj controla el metabolismo a través de distintas vías. Vías hormonales, neurales y algunas moleculares, relaciones moleculares entre el reloj, el cerebro y otros lugares. Recordemos también la flecha de los ritmos al reloj. Hay una flecha que va del metabolismo en general al reloj, que puede afectar al reloj. El alimento puede afectar al reloj, por supuesto, pero las hormonas controladas por el reloj pueden afectarlo. La glucosa metabolizada también puede darle algún indicio al reloj. Entonces, la cuestión es bastante complicada si uno quiere estudiar la regulación temporal del metabolismo. ¿Estamos hablando de la flecha del Queloz de reloj al metabolismo o al revés? Hay una gran cantidad de información, como podemos ver, sabemos bastante respecto a la relación del sistema nervioso central con el metabolismo, control de temperatura, ingesta de alimentos, etcétera. Y a nivel periférico, como dijo Frank, hay una cantidad de relojes periféricos que pueden estar relacionados con ese reloj central o nuclear que le indican qué hora es para ajustar todo el sistema. Y también hay hormonas controladas por el reloj, como dijimos, que dan un feedback al sistema nervioso central para que vaya más rápido, más lento, etcétera.
factores metabólicos en general son rítmicos, tienen un ritmo circadiano. Si uno mide lo que sea durante el día, hay una variación consistente, uniforme, y es interesante que muchos de estos factores interactúan con el reloj molecular que presentó Frank hace un rato, y él habló de los que han ganado el premio Nobel con estos componentes, con sus estudios en este sentido. Hay factores que interactúan entonces directamente con el reloj molecular. Esta es una tabla bastante complicada, acá era solo para recordar que si hay mutaciones en el componente nuclear del reloj, los genes del reloj, los distintos relojes, hay fenotipos metabólicos, especialmente modelos animales, pero también hay cierta indicación en enfermedades humanas y su relación de cuestiones en reloj y fenotipos. Y en particular, hay varios fenotipos relacionados con glucosa y metabolismo de lípidos. Sí, tiene una relación directa con el reloj molecular. Y el otro lado de la moneda es que si trabajamos con distintos modelos de disrupción circadiana, como trabajar de noche o recibir luz diferente durante el día, van a tener una afección también. Por ejemplo, con un animal nocturno con luz continua, o si ponemos luz de noche, lo vamos a hablar enseguida, o si tenemos modelos con jet lag o privación del sueño, en todos estos casos vamos a ver este tipo de afectación. En particular, hemos estado viendo algunos de estos modelos en el laboratorio. Por ejemplo, ¿qué sucede si uno pone una luz de noche, una luz muy baja de noche, si va a tener un efecto metabólico y de comportamiento? ¿Qué sucede con una luz constante? ¿Y qué sucede si uno desincroniza a los animales? Que es el modelo que vamos a presentar hoy. Cuando sincronizamos los animales, ellos no pueden prever qué es lo que va a provenir en el entorno, qué momento es día, qué momento es de noche, porque les está cambiando en todo momento. Para hablar un poco de la luz de noche, hay una correlación muy intrigante por parte de uno de los autores del área de hace unos años, que se puede mostrar que la luz de noche tiene una correlación muy importante con las tendencias de obesidad. No sabemos nada de los mecanismos, si hay un causa y efecto, es solo una relación, pero pudiera ser que la luz de noche afecta al sueño, puede mandar alguna señal endocrina y o está directamente interrumpiendo o disrumpiendo el reloj circadiano y lleva esta tendencia a la obesidad. Esto no es un procedimiento muy sencillo para estudiar. Todavía no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Volvamos entonces al laboratorio. Lo que queríamos saber es qué está sucediendo cuando cambiamos el fotoperiodo periódicamente. Por ejemplo, cuando uno cambia de turno de trabajo o cuando alguien se ve sometido al jet lag crónica, de manera crónica. Acá vemos a Juan cómo quedó con sus cejas y Leandro. Este trabajo lo hicieron hace unos 10 años. Como no contaban con los fondos para mandar los ratones a Europa, tuvimos que cambiar las luces y el cronograma de luces con distintos cronogramas. Los dos principales que vamos a mencionar es crónicamente avanzar el cronograma. ¿Qué significa? Estas dos días en un fotoperiodo específico y luego apagamos las luces 6 horas antes o 6 horas después. Mantenemos a los animales 2 días en esa condición y lo volvemos a hacer. Ese es el equivalente de viajar a Europa, pasar un par de días allí, luego pasar a Asia y estar unos días allí, luego viajar en algún lugar en el Pacífico, elijan a donde quieran ir y volver. Este es un procedimiento que genera un jet lag crónico. No es un modelo práctico de lo que está sucediendo en los humanos. Es un efecto muy agudo de cambiar el entorno y ver qué sucede con el comportamiento y con el metabolismo. Lo primero que notamos es que cuando uno avanza crónicamente durante un periodo, el ciclo de oscuridad y luz, sucede algo muy extraño con el comportamiento. Es un modelo de desincronización forzada. Acá vemos el animal que es nocturno, toda la actividad se va a dar durante las horas de la noche.
Acá vemos un tipo de gráfico, actograma, en el cual uno grafica los distintos días de experimento respecto de las 24-48 horas. Esto significa en el día 1 del experimento, el animal comenzó su actividad, fue muy activo durante la noche y descansó durante el día. Lo mismo en los días 2, 3, 4. En el modelo avanzado crónicamente, lo que podemos ver es que hay muchos ritmos que se dan dentro del mismo animal. Vemos acá un ritmo que pareciera ser un poco más largo de las 24 horas, pero también un ritmo que pareciera ser más corto de las 24 horas. Y esto forzó una desincronía, tener distintos ritmos en el mismo animal. Y esto se encontró en ratones. Nos interesó mucho el modelo y esto sucedía solo cuando avanzábamos el ciclo, no cuando uno retrasaba el ciclo. Entonces, acá lo que vemos, una primera demostración del modelo, lo que podemos observar es cuando hacemos el retraso crónico, el animal va a tender a generar este tren de ritmo, un periodo diferente, 24 horas, y acá podemos ver que se extiende más allá de las 24 horas. Cuando hacemos este avance crónico en el esquema, podemos ver algo muy extraño. Esto se hace aquí, acá hay un componente de más de 24 horas, hay interrupciones o cortes de la actividad. Entonces, esto es un protocolo que afecta el comportamiento. La pregunta era, ¿qué sucede con el metabolismo cuando el animal atraviesa este tipo de cambios? La primera observación no fue inesperada, pero cuando están en un cronograma de avance crónico, aumentan más de peso durante el día, durante los días. Y esto no sucede cuando retrasamos el ciclo. O sea que si uno viaja hacia el este, o sea, avanzando el ciclo todo el tiempo, deberían aumentar de peso más que si viajan la misma cantidad de tiempo para el otro lado, yendo hacia el oeste. Lo que es interesante es que no ha habido cambio en el consumo de alimentos. Entonces, esta no es cuestión de que se ha comido más, es una cuestión metabólica, de fenotipo metabólico. Comen lo mismo y aumentan mucho más. Acá vemos la comparación que se da en un cronograma avanzado contra uno retrasado. Los animales, por supuesto, van a aumentar porque comen y son ratones jóvenes. Por supuesto, van a aumentar de peso. Se lo espera. Pero vemos la diferencia significativa con la porción avanzada y los animales de control que no se da en el protocolo de retraso. Hay algo diferente en el reloj yendo hacia adelante o hacia atrás y es mucho peor yendo hacia adelante. Esto ha sido conocido durante una gran cantidad de tiempo. Por ejemplo, si uno pone los animales crónicamente en un cronograma avanzado, no este, pero uno muy similar, mueren mucho antes que si van a un cronograma retrasado. Este es un estudio de Davidson de hace unos años. Y en todos los casos los animales comen más o menos lo mismo. No se trata de la cantidad de alimento que se ingiere. Entonces empezamos a considerar qué sucedía con el metabolismo de estos animales. Y la hipótesis nuestra era que quizás no era una cuestión de tener más o menos hormonas o más o menos grasa, sino que era un cambio en el ritmo que regula esos mismos factores metabólicos. No encontramos cambios en leptin con este protocolo, pero en leptina, pero sí vemos acá los ritmos, el cambio normal en contenido de triglicéridos durante los ciclos de diurno y nocturno, que se pierden en el protocolo avanzado. Y lo mismo con el peso del hígado. Normalmente hay un cambio en el peso en nuestro hígado de día y de noche. Si medimos nuestro hígado o el de un animal, eso es un cambio normal que se ve abolido en el protocolo crónicamente avanzado. Y también vemos lo que sucedió, grasa más de tipo peritoneal. También queríamos saber qué sucedía respecto del efecto longitudinal del protocolo avanzado. En algunos casos, después de 30 días, se encuentra un cambio en el contenido de grasa. Pero en otros casos, como el área de la grasa, o la localización, o los cambios
respecto del peso, teníamos que esperar más, 60 días. Esta es otra desincronización. Hay algo que sea diferente entre la cantidad de grasa y otros factores que llevan más tiempo con este, cambiar con este protocolo. Respecto a qué está sucediendo con la grasa, no es cuestión de tener más adipocitos, es una cuestión de tener áreas más grandes de adipocitos. Y esto se ha encontrado en otros tipos de modelos de síndrome metabólico, modelos metabólicos, donde vemos áreas mucho más grandes de grasa, en este caso, de los dos tipos, LD y CHA. Vemos hipertrófico y no hiperblástico. Entonces, nos presentamos la misma pregunta que Carolina realizó. ¿Cómo podemos resolver este problema en esta obesidad en particular? Y lo que encontramos es que si uno come a la hora correcta, o sea, comer durante la noche, mismo si la noche cambia, eso va a prevenir aumentar de peso. Si vemos acá, después de 10 días, los animales aumentaron mucho más de peso. Pero si los alimento solo durante la noche, es un experimento difícil porque hay que cambiar el momento de alimentar al animal cada 2 días, lo cual no es fácil de hacer para el científico, pero así se lo hizo. Y lo mismo sucedió en 30 días. Después de 30 días de tener un protocolo de avance crónico con alimentación restringida solo durante la noche, los animales no aumentaban significativamente más peso que los animales de control. Entonces, esto lo mencionaron Karen y Frank. Esto también es bueno cuando tenemos un modelo extremo de interrupción circadiana, que es cambiar nuestro entorno cada 2 días, lo cual sería muy extremo. Y otra solución es ejercicio. No los forzamos a hacer ejercicio, solamente les brindamos a los animales la rueda para correr. Los hámsters, los ratones, las ratas les gusta. Es una cuestión de valor hedonista para ellos. Si uno pone el aparato ahí, la rueda, no hace falta forzarlo, solo se ponen a correr. Y al hacerlo podemos observar que no ha habido cambios respecto del peso de los animales. Darles la oportunidad de ejercitarle impide que ganen más peso, que aumenten de peso. También hemos observado algunos de los genes del reloj en algunos tejidos. Esto fue en particular en el hígado. Natalia lo hizo en el laboratorio. Lo que encontramos es que en el control encontramos un cambio claro en los genes de reloj y el ritmo se ve completamente abolido con el protocolo de retraso crónico, que también afecta el reloj nuclear molecular. Todavía no sabemos cómo, estamos buscando los mecanismos a través de los cuales sucede. Esto no tiene que, y aún empeora. Se ha conocido mucho que el trabajar por turnos puede estar relacionado con enfermedades crónicas, aún mismo cáncer. Entonces, nuestro protocolo extremo, cambiar 6 horas cada 2 días, aumenta la posibilidad de adquirir o generar tumores. Como podemos ver aquí, si no inoculamos la melanoma de células B16, el tamaño del tumor aumenta más rápidamente y va mucho más grande que en los de control. Lo mismo con un carcinoma con células B16. El crecimiento del tumor es mucho más rápido con el procedimiento de jet lag crónico que en una situación de control. Esto no conocemos todavía el mecanismo, pero hay muchas personas que están trabajando en esto durante tiempo y saben que los genes de los relojes tienen que ver con el crecimiento del tumor, pero no se conoce el mecanismo en nuestro modelo. Entonces, para resumir, de las 3 charlas o presentaciones podemos concluir que los ritmos están en todos lados y hay que medirlos. Que en cualquier variable que estemos considerando para personas o animales hay que tener en cuenta los ritmos, los tiempos. Esos ritmos tienen que estar considerados adecuadamente porque si se genera una mala alineación tiene un impacto negativo y los ritmos metabólicos van a dar feedback al reloj. No hemos hablado de estos resultados.
y un resultado circadiano interrumpido puede tener efectos metabólicos severos, a déficit, puede llegar a un modelo de síndrome metabólico. Y lo que hacemos en el laboratorio, por supuesto, tenemos que saber y averiguar qué sucede en el mundo real y volver al laboratorio para aprobar o reprobar estas hipótesis planteadas. Vemos un resumen aquí, lo que hemos estado diciendo los tres. Tenemos que comer en el momento correcto, durante el día para las personas, de noche los roedores, si no, uno desarrolla fenotipos metabólicos, incluyendo propensidad para síndrome metabólico. No solo eso, sino que un estudio muy conocido actualmente del doctor Panda indicó que si restringimos el alimento temporariamente en el momento correcto, que es durante el día para los humanos y de noche para los roedores, hay consecuencias en todas las variables fisiológicas que podamos querer observar, no solo el peso, también a nivel cardiovascular, respiratorio, del hígado, etcétera. Todas las variables se ven beneficiadas con comer en el momento correcto. Este es un resumen muy, muy breve de las tres charlas. No es qué come uno, sino cuándo lo come y qué es lo que nos rodea, qué luz tenemos, qué iluminación. Tenemos también que tener un tercer colorario. A veces no es lo que uno come, cuándo lo come, sino con quién lo come. Pero esa es otra cuestión. Acá vemos el colaborador del laboratorio. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Golombek. Tenemos un tiempo para algunas preguntas. No questions. Se van todos a cenar. Se están yendo todos a cenar. Antes de cerrar el simposio, el Instituto Kellogg quiere agradecer a los presentadores por estas increíbles presentaciones. Van a recibir un certificado de participación por parte de Ana Laura, gerente de nutrición de Latinoamérica, representando al instituto. Muchísimas gracias, doctores. Por favor, acá con nosotros. Thank you very much, Dr. Carolina. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Thank you, Dr. Frank. Muchas gracias, doctor Frank. Thank you, Dr. Golombek. Muchas gracias, doctor Golombek. Thank you, muchísimas gracias a todos los participantes por estar con nosotros sobre este simposio sobre Nutrición, gracias al Instituto Kellogg's. Buenas noches.